Alcalde, muy buenas noches, bienvenido a su programa, a su espacio Federico Cuenta con Vos y también el programa para que toda la gente, toda la comunidad está enterada de lo que está pasando en Medellín, de lo que pasa con su gestión y el trabajo que se realiza día a día. ¿Cómo estás, Vane? Muy bien, alcalde, en una semana de reflexión, una semana de mucho recogimiento, así que bueno, a disfrutar también unos días que vamos a tener el fin de semana de descanso. No, pero claro, por eso estamos pues ya también acá. Y bueno, me alegra mucho pues estar otra vez, un programa más. Aquí los 8 días se van volando, nos volvemos a encontrar. Lo cierto es que se va volando también por ese ritmo de trabajo que mantenemos, que aquí no se para. Y bueno, ha estado bien movido esto, muy bueno, muchas cosas buenas por contar. Y bueno, un abrazo a toda la gente que nos sigue por Telemedellín. Así es, alcalde. Estamos en esta semana, hablamos de reflexión, de recogimiento para los católicos, ¿cierto? En su Semana Santa. ¿Pero usted qué hace en estos días? Porque sabemos que usted muy poquitas veces puede descansar, a usted no le gusta mucho salir a vacaciones, me imagino que esta semana va a seguir trabajando, pues, y atento a todo lo que pasa. Hay cositas, hay que sacar tiempo también. Sí, por favor, para descansar, para que no se enferme, estar con la familia un poquito, pero la verdad es que hemos llevado un ritmo muy fuerte todo el año pasado, este año, pero yo la verdad pues lo disfruto mucho. Vane, ahorita hablabas, una Semana Santa, por supuesto que sirve de escenario de reflexión, de calma, de que la gente piense, que piense su familia, que piense en cada uno, y pensemos en todos esos temas que para todos son importantes. Y uno de esos temas que va a pasar este año en la ciudad y en el país es la venida del Papa Francisco. Sí. Entonces, imagínate hablando pues de Semana Santa, el Papa Francisco, la emoción de lo que eso representa. En septiembre que estará acá con nosotros, preparando también la ciudad para esto, Vane, preparando la ciudad. Es una oportunidad además, yo te digo, no es solo el tema religioso, es todo lo que queda a través de esto, de reflexión. Un Papa que practica la humildad, que practica el respeto por el otro, que invoca el respeto, hace el llamado no solo a los que son católicos, o somos católicos, sino a toda la humanidad. Yo creo que eso es muy importante, un Papa que une. Entonces será una visita pues muy especial. Así es, alcalde. Y cuando hablamos de que obviamente pues para los creyentes es una llegada bastante especial en toda su construcción de la fe y de esa presencia del Papa a nuestra ciudad, esto también genera, alcalde, pues desarrollo económico, porque hay muchos, muchos comentarios y también descontextualizaciones de la llegada del Papa que dicen que la ciudad se va a gastar mucha plata y que va a ser, y no entienden también que lo que va a llegar económicamente para el desarrollo de la ciudad es muy importante. No, eso es muy importante para la ciudad, Vane, lo que tú dices. Mira, por ejemplo, el evento en el que va a estar el Papa, el gran evento que sería la misa, que va a ser inclusive pues en el aeropuerto Olaya Herrera, y caben aproximadamente entre 800.000 y 1.000.000 de personas. Va a llegar mucha gente, muchos visitantes de otros países, de otras ciudades, de otras regiones. Y eso es bueno también para la economía de la ciudad. O sea, por supuesto, aquí no estamos pensando en lo económico. Lo más importante es la venida del Papa, pero hay una cantidad de beneficios que traen también para la ciudad. Lo pone también en el ojo mundial. La gente pensando una vez más que está haciendo el Papa en Medellín. No, Vane, o sea, que bueno, esta semana que ir va para todo eso, para soñar, para imaginar lo que viene. Y también hay mucha gente y muchos visitantes en Medellín en esta semana. O sea, que a todos los visitantes que están acá, un abrazo, bienvenidos a Medellín, esta ciudad pues que es espectacular y que la cuidamos tanto y que la queremos tanto, o sea que aquí la gente viene y disfruta. Además, cada vez vemos más turistas también, alcalde, porque ya se vuelve Medellín como una ciudad importante para el turismo en Colombia, porque muchos decían, no, Medellín no tiene mar, entonces no viene tanta gente. No, Medellín está llena de turistas y sobre todo esta semana, ahorita vamos a hablar con la subsecretaria de turismo para que nos cuente todos esos daticos y las actividades que se pueden realizar, pero ya que estamos aquí en este espacio, que estamos al lado de la estación del metro del estadio, pues también muchas personas aprovechan para disfrutar del espacio libre, de la recreación, aquí en esta, en nuestro escenario deportivo, la Atanasio Girardot. Mucha gente viene, disfruta esta semana para hacer deporte, para estar con la familia, y eso es lo que tú encuentras en los diferentes espacios de Ciudad Vane. Y eso es Medellín. Medellín tiene una dinámica hoy propia muy importante. Y eso cada vez va a llegar más gente, vas a ver que sí. Así es, alcalde, un mes también muy especial. Estamos hablando del mes de abril, que es el mes de los niños. También vamos a tener un espacio dedicado a ellos aquí en Federico Cuenta con Vos. Pues, alcalde, por allí ya nos está esperando la subsecretaria de Turismo. Nosotros vamos a invitar a todos los televidentes, por favor, alcalde, a ver este resumen de los hechos más importantes de esta semana, de toda su agenda, que como siempre, pues, es bastante movida. Así es, Vane, vamos a verla, pues.
Hasta el barrio Robledo llegó el alcalde Federico Gutiérrez a cumplir una promesa: visitar a Samuel, un niño de 10 años que padece una condición en sus huesos que no le permite crecer como los demás. ¡Qué belleza! Año un regalo más bacano. Vamos a hablar de ello un ratito, ¿sí o no? Cariñoso, inteligente y alegre, así se mostró Samuel con el alcalde, quien le llevó de regalo una camiseta del Atlético Nacional, equipo del que es hincha el niño, además de un juguete de los Transformers. Claro que le trajeron, papá. Esto te lo mandó Nacional, te lo mandó el equipo. ¿Listo? Fue a un colegio donde un rector y le dijeron que no lo recibían que porque tenía discapacidad. Eso no tiene sentido. Entonces él todavía se acuerda de eso y me dice: don Carlos no me quiso recibir. ¿Sí o no? Y estamos bravos todavía por eso. Todos, yo también, ¿sí o no? Yo también, estoy bravo. Yo también estoy bravo, pues ya no estás bravo. Ya dentro de la vivienda compartieron un almuerzo y Samuel le contó al mandatario por las dificultades que está pasando con la entrega de sus medicamentos, pues hace año y medio no lo recibe por parte de su EPS y estos son necesarios para que no se deteriore su salud. Para yo estar como trabajando también en el colegio. Él me dijo que incluso iba a hablar en ISBIME para ver si nos colaboraban con una casa. Finalmente, el alcalde le hizo varias promesas a Samuel, fuera de ayudarle a conseguir sus medicinas. Entre ellas están que tendrá la oportunidad de conocer a su ídolo, Franco Armani. Adecuarán su silla de ruedas eléctrica, dado que requiere reparación en varias de sus partes. Visitará su colegio, la institución educativa Bello Horizonte, y desde luego puso a disposición los programas de la administración que le permiten a su familia tener una mejor condición de vida. En el primer año de funcionamiento en la granja comunitaria Somos Gente, han iniciado el proceso de resocialización 164 personas para reconstruir sus vidas, de las cuales 64 retomaron sus vínculos familiares, laborales y comunitarios, superando el consumo de estupefacientes y la situación de calle. Como parte de la intervención de la Administración Municipal para garantizar la atención e inclusión social para el habitante de calle, la granja Somos Gente recibe personas entre los 18 y los 35 años de edad que desean reconstruir su proyecto de vida. Allí se busca fortalecer sus potencialidades para mejorar la autoestima en tres aspectos fundamentales: el autoabastecimiento, la autorrealización y la armonización. El tiempo estimado de resocialización para cada habitante de calle es de 4 meses y cuenta con el apoyo de 21 profesionales entre psicólogos, trabajadores sociales, un coordinador metodológico, enfermera y personal auxiliar. Desde el 7 de abril hasta el 15 de mayo estará abierta la convocatoria al galardón honorífico Medalla al Mérito Femenino 2017 en su 18ª versión, el cual busca reconocer a aquellas mujeres que desde sus distintas áreas de estudio, comunidades, organizaciones o procesos colectivos transforman realidades y proponen alternativas para la construcción de una ciudad más incluyente, equitativa y digna. Las mujeres interesadas pueden postularse en 3 modalidades: servidora pública municipal, lideresa comunitaria y ciudadana de Medellín. Para diligenciar el formulario de inscripción, visite la página de la alcaldía y para mayor información comuníquese al 385-5338. La Alcaldía de Medellín le recuerda a la ciudadanía que durante la Semana Santa se realizan los cierres en la Avenida Regional y la Autopista Sur por desmonte de los puentes militares que estaban instalados por la obra de Parques del Río. Para realizar estas labores habrá un cierre total de la calzada izquierda de la Avenida Regional del 12 al 13 de abril. También cierre total de la Autopista Sur entre el 12 y el 15. Además, habrá cierre total de la vía de servicio de la Carrera 52 del 9 al 26 de abril. Durante estos cierres, se recomienda a la ciudadanía estar atenta a las indicaciones del personal en la vía y a la señalización de la obra, transitar con precaución y no exceder los límites de velocidad. Como papá, hago parte de la red de protección de niños, niñas y adolescentes. A mis hijos los cuido, los quiero, los educo y los formo, y a la vez los protejo, recordándoles el valor de la inclusión y el respeto por la idea y por el derecho de los demás, porque la niñez cuenta conmigo. Alcalde, con
continuamos en Federico Cuenta con Vos. Estamos desde la estación Estadio en este programa, la comuna número 11. Pues sí, vamos yendo entonces a hablar con la subsecretaria. Vamos. Para que nos cuente. Ah, pero antes le quieren por acá hacer una consulta. Un vecino del sector. ¿Cómo estás? Présteme por acá. ¿Cómo te ha ido, pues? ¿Cómo van tus cosas? ¿Bien o no? Venga, yo por aquí me les meto. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Rodolfo, me llamo. Rodolfo. ¿Qué nombre, Rodolfo? Contanos. Ve, te iba a comentar lo siguiente. Yo vivo por aquí hace 50 años y me ha tocado pues todo el desarrollo que ha tenido la zona, que ha sido increíble. Vivo muy contento con mi barrio. Lo disfruto porque lo camino, lo recorro, mi señora, mis hijos. Pero tenemos un caso que me llama la atención y es que por los problemas que hubo de seguridad en cierta época, la brigada hace unos cierres nocturnos y nos desvía todas las buses por dentro del barrio. Y eso lo hace desde muy temprano en la noche. Bueno, por Colombia. Por Colombia la cierran. Entonces nos tiran todo ese tránsito al barrio. Bueno, que nos va a haber un cambio. Y yo pienso que ya va siendo tiempo que volvamos como a la normalidad. Primero, o sea, mejor dicho, este es un barrio espectacular, ¿sí o no? Sí. Hay que cuidarlo cada vez más. Sí. También hay que agradecerle al ejército todo lo que ha hecho también por nosotros. Sí. Es un buen vecino. Ha sido un buen vecino siempre, nos cuida a todos y yo creo que la gente. Hay una observación de la gente que se le ha dicho a ellos también: es, miren la posibilidad, entonces ya no cerremos Colombia, pero ahí hay una inversión, por ejemplo, que ya se está haciendo en la portería, ya no por Colombia, sino por la parte de atrás, por la parte del barrio. Ya está casi lista. Eso de alguna manera nos afecta la residencia, mire, con el general, el valor de las propiedades. Con el general Romero venimos trabajando eso, con el general Salgado de la séptima edición, y ya eso está casi que listo, y eso fue con plática que la pusimos también de Medellín. Está lista. Yo en estos días les cuento cositas de eso. Pues, pero Dios quiera que eso debe rápido, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos por allá a la gente. Gracias. Chao. Alcalde, qué buena noticia esa, porque mire que no es que uno ni alcanza a contar tanta cosa y tanto detalle, pero mira, parece una duda de esas, pero bueno, no, ahí la podemos resolver. Sí, por ahí la gente. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, alcalde, sigamos por acá. Acá está la subsecretaria. ¿Será que se está tomando un cafecito, agüita? Con Juli, vamos a hablar de turismo. Sí, señor. Juli. ¿Qué más, Juli? ¿Cómo estás? Estamos en un café, incluso con unos turcos y ¿cómo unos están? Alemanes que están acá. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué más, querida? ¿Cómo has estado, pues? ¿Cómo vas? Alcalde, no. ¿Todo bien? Me colabora. ¿Cómo por te favor? Llamas vos? Juliana Sierra. ¿Qué más, Juliana? ¿Qué más, hermano? ¿Todo bien o no? Él es de Turquía. Me alegra verlos, pues. Gracias. ¿Quieren tomar algo? Ahorita yo me tomo. ¿Vane, qué quieren? Cafecito. Yo sí les recibo, qué rico. Yo también me tomo un café. Sí, puede tomar un café, alcalde. Yo me tomo un cafecito. Sí, ¿Cafecito con canela? Así, solito. Sí. ¿Cuál me recomienda? Todo es bueno. Hágale entonces cualquiera. Si todo es bueno, el que sea. Bueno, ya que hablamos, sí, listo. Y ya que hablamos, Juli, de extranjeros okay, que nos mejor van a visitar. Capuchino. Sí, de una. Yo voy a tomar eso un poquito. Vale, un sí, poquito. Porfa. Soy como ángel, está muy grande. A ver. ¿Qué más, Juli? Ay, muy bien. ¿Cómo vas? Muy bien, esta Semana Santa vamos muy bien, esperamos pues, más visitantes en la ciudad. Estamos hablando de alrededor de 17.000 personas pues, que esperamos que lleguen durante toda la Semana Santa. Una ocupación hotelera de un 65%, que es un promedio pues, muy bueno. Pues, ese fue el cierre incluso del año pasado, de todo el año. Y pues siempre mirando pues, como las ciudades que más nos visitan, pues aquí nos llamó la atención porque vienen de Alemania, ya incluso pues poquitos días en la ciudad, pues vienen de Turquía, entonces son otros países que pues si bien no los tenemos contemplados en los priorizados, pues es bueno saber cómo nos estamos abriendo pues al mundo. Qué bien, ¿ah? Súper. Esta ciudad, ¿en cuánto fue que aumentamos el año pasado en visitantes? Pues mira, inclusive nosotros fuimos la ciudad que más creció en llegadas, un 24% de extranjeros. Hablamos que en Colombia, por ejemplo, era de un 12%, nosotros entonces superamos esa meta. Y a nivel mundial hablaban de un 4%, o sea que vamos muy bien. El reto es seguir creciendo pues, y no bajar esas mediciones porque el año pasado fue un año muy, muy bueno para el turismo. También estamos haciendo un tema muy de nacional, pues que queremos que nos visiten mucho de otras ciudades. Pues ahora en Semana Santa somos la tercera ciudad pues, que más se visita después de Cartagena, el primer destino es San Andrés. Cartagena, nosotros pues estamos de terceros durante la Semana Santa, pero es una semana que es muy importante pues para el sector, no solo para el tema religioso, sino también para conocer otros lugares pues de la ciudad que son importantes como impulsar. El turismo genera mucho empleo. Tema de empleo, tema de economía. Hay unas cuentas
y es que por cada persona que llega a la ciudad se calcula que deja básicamente diario $240. Claro. Estamos hablando dividido entre el hotel, exactamente, taxi, transporte, alimentación, todo el tema de los restaurantes, gastronomía, arte, cultura. Entonces imagínate pues, o sea, cada persona que llega, entonces no solo es el turismo de negocios que viene a los temas de convenciones, sino las personas que vienen ya a disfrutar también todo lo que tiene que ver con la ciudad. Este año pues también es bueno que las personas visiten los corregimientos, pues sobre todo Santa Elena, que tiene un evento muy bonito, entre cruces y flores, el que parque son Arby. Todas con las flores, las mismas cruces, el parque Arby, incluso entre cruces y flores es en el parque Arby, para que este año las personas los visiten. Hay también pues las procesiones, sobre todo el Via Crucis en el centro, o sea, estamos también invitando a la gente que viva al centro. El Via Crucis es muy bonito en el centro porque se unen todas las iglesias del centro. Entonces, alcalde, un dato curioso aquí, y es por algo nos escogió el Papa, y es que somos la ciudad del país que tiene más fuerte en temas religiosos, o sea, somos la ciudad con mayor número de parroquias. En Medellín, sí. Medellín, más de 340 parroquias. Y además hermosa la arquitectura, porque también hay que decirlo, y cuando hablábamos la semana pasada de toda esta sorpresa que nos tenía la alcaldía de volver a habitar el centro, cuando uno recorre el centro, uno se da cuenta que la arquitectura es espectacular, o sea, solo por el turismo, realmente de ver esas obras de arte que son las iglesias, las catedrales, uno ahí se queda sorprendido, realmente. Incluso la Catedral Metropolitana es una de las iglesias del mundo, únicas en un tema de ladrillo cocido, creo que le llaman, entonces eso es importante porque nosotros a veces no nos damos cuenta de las joyas tan hermosas que tenemos en la ciudad y que son importantes pues visitarlas y que apreciarlas, pues, sobre todo y valorarlas. Subsecretaria, y además que hay muchos planes para esta semana, pues no solamente para los que vienen a visitarnos, sino para nosotros los que nos quedamos en la ciudad disfrutándola, y es que hay muchos planes, además gratuitos para los niños, para los padres de familia, pues realmente para las familias, para que también se gocen la ciudad, para que vayan a los diferentes parques, hay ofertas, hay precios especiales. Sí, nosotros esta semana invitamos a las personas a que visiten, por ejemplo, el Jardín Botánico, que es un lugar abierto, muy bonito, pues para que las personas aprecien pues la naturaleza, todo lo que tenemos en la zona norte, en el Parque Explora, sobre todo para que las familias pues disfruten del acuario, que incluso también es único en el país, pues con todo este tema de río, pues de agua dulce, todas las especies, y eso es único, o sea, hay muchas cosas que solo las tenemos nosotros, tema de la Plaza Botero, pues la plaza al aire libre, con el mayor número de esculturas al aire libre también del mundo, pues que el alcalde también se lo dijo, incluso el maestro Botero, el Museo de Antioquia, o sea, estamos con todos los otros museos que tenemos en la ciudad, entonces es algo importante para que las personas conozcan y de verdad disfruten de la ciudad y vivan como turistas, pues al final es nuestra ciudad y tenemos que apreciar todo. Vendí un hueco. No, pues qué, totalmente, no, pero alcalde, es verdad, porque hace poquito estuve en Santa Elena, pues uno vive acá y estamos hablando de nuestro corregimiento, que estamos a cuánto, a nada, 40 minutos, Juliana. No. Ponga en cintura un poquito al alcalde. Super bien. No, alcalde, esa es la idea. O sea, uno la ciudad todos los días. No, Ceci, que Juli, nos ha enseñado, nos la apasiona y la pasión, quiere mucho. La de Juli, pues por este tema. Aprendiendo mucho, aquí se aprende. O sea, el tema de. Hay un montón de términos, el tema de productos turísticos. O sea, la gente dice, ¿qué hay para hacer en Medellín? Hay una infinidad de cosas. O sea, turismo religioso es por este lado en esta Semana Santa, pero hay turismo de naturaleza, disfrutar de la gastronomía, ir a hacer tours de café. No, hay muchas cosas por hacer. No, Juli, felicitaciones. Juli viene haciendo un trabajo muy bonito. Viene, hay algo muy importante que tiene que ver como nosotros queremos trabajar por la ciudad, Vane. Y es, hace poco nos reuníamos con los sectores más importantes de todos estos temas ligados al turismo. Por ejemplo, con Anato, ¿cierto? Con Anato, Cotelco, con todos ellos que hacen un trabajo espectacular. Yo aprovecho para darles las gracias por lo que hacen en la ciudad. Y decíamos una cosa, mire, lo mejor que nosotros podemos hacer es trabajar con los que saben. Lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno, como Estado, es escuchar también y tomar las mejores decisiones, generar las condiciones. Y eso es lo que hemos hecho. Juliana tiene una característica y es, Juliana ya sabe mucho de turismo, pero Juliana sigue escuchando, o sea, no hay arrogancia, así no hay soberbia, no es que no la sepamos todos desde la alcaldía, convocamos a los gremios, trabajamos con ellos, hacemos planes y por eso los resultados se van viendo. Entonces uno habla con ellos y ellos dicen que sí, que se sienten escuchados, y a mí me gusta mucho eso cuando me dicen, no, con Juliana nos reunimos, con María Fernanda Galeano, la secretaria de Productividad, entonces todo eso
a mí también me va dejando muy tranquilo, porque es el estilo que nosotros queremos dejar acá también. Así es. Toda a trabajar duro, Juli, se le enfrió el café a ustedes. Sí. No, este cappuccino está más bueno. Sí, le he hecho mucho azúcar, lo vi. Y el alcalde decía que no tomaba café, que porque le daba un poquito casi de... Casi nunca tomo café, la verdad. No, él mantiene con mucha energía, tomó. Pero esto es bueno para seguir la jornada. Dicho, porque con esto y mucho. Que no duermo. Sí. Pues, subsecretaria, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo que se está haciendo. Felicitaciones a toda la Secretaría de Desarrollo, que realmente se están luciendo. Así que, bueno, vamos a seguir acá. Hoy también vamos a hablar con el mes del niño, que allí estamos también viendo una actividad bastante especial con el secretario también de Inclusión Social. Este programa sigue. No, ustedes muchísimas gracias y no sigan entonces. Juli, ñapita y cositas que vienen para este año, actividades que generen turismo duro. Vamos a trabajar muy duro el turismo comunitario, o sea, vamos a trabajar a ver en cada territorio, en cada comuna, qué hay para hacer. O sea, queremos contarle a la gente, sobre todo usted, alcalde, cuando vaya a una comuna, bueno, este año vamos a, esta semana o este día nos vamos para Castilla, entonces yo contarle, alcalde, vea, de turismo hay para hacer esto en Castilla. Pero nos tiene que invitar a Noticias Telemedicina claro para que sí. Allá todo se vea, eso se es lo que vamos a mostrar y ahí articulamos todo el tema de oferta cultural también, entonces trabajar muy de la mano con cultura, eso es como lo más grande que tenemos, Vive el Centro, que sigue siendo ese pasaporte turístico cultural, seguirlo impulsando, vamos a ver si sacamos un Vive el Poblado, bueno, y otros para vivir de verdad pues el territorio, eso es como lo más grande, bueno, y la marca de ciudad que eso ya es también... muy importante, y es listo, vienen los turistas y conocen la ciudad, la conocen más que nosotros. Sí. Sí. Turista viene en 3 días, una semana, y recorre la ciudad y va a los sitios a donde nunca hemos ido nosotros como habitantes de nuestra ciudad, entonces redescubrir la ciudad, descubrirla también hace parte de ese tema de turismo interno, ¿cierto? Sí. Y Juli, ¿qué eventos grandes pueden venir este año que ya tengamos en el radar para que generen también más turismo y quienes vienen? ¿Ferias? Feria, ahora ya viene. Pues lo que viene, Feria de Flores. Expo Artesano, que ya es la Colombia próxima Moda. Semana. Viene Colombia Moda, viene evento. Expo Artesano es una nota, pues. Sí. Es muy bonito para que vamos a apoyar a todos los artesanos. Son más de 400 artesanos del país. Esto ya es la otra semana. También viene Mediamorfosis, que es el primer la primera vez que se hace en la ciudad y es un evento de tecnología y de comunicaciones. Pues, tú que eres colega mía, es bacano, pues un evento también diferente. Viene un hueco. Ajá. Entonces, no, vienen muchos eventos para la ciudad. Somos de bueno, entre ustedes dos. Pues eso les voy a decir una cosa, hoy no he hablado. ¡Qué milagro! Está bien, pero no, eventos y el Papa pues también nos estamos preparando para la visita, que eso también será pues como el evento más grande del año. No, muchas cosas, la Navidad pues son los 50 años también del desfile de silleteros, pues los 60, 50 años de la Navidad, 60 años que vamos a celebrar va a por lo alto, entonces no, trabajo es lo que tenemos, alcalde. Bueno, Julio, otro día te invitamos. Está bien. Ah. Sí, otro cafecito, otro gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, después también como presentadora invitada, pero alcalde, y nos tomamos el café. Ah, no, Juliana. Ya ah, pero es que, ¿sabes qué? Ya cortamos, ¿no? No. Juliana presentaba un programa. Claro, que se recorría las terminales. Juliana y presentaba los... el programa por todo Antioquia. Sí. No, yo me acuerdo. Sorprendía a uno en televisor y eso es cierto, hablaba y hablaba. ¿Sabes quién es pupila? De nuestro director, de Juan Guillermo Moreno. Juli con Juan Gui. Sí. Ah, ay, madre. Ahora entiende todo, alcalde. Tiene rosca. Tiene rosca esta Juli. Se confabula. Vamos a hacer una pausa. Gracias. Juli, un amor. Juli, gracias. Gracias, no sé. Muchas gracias. Ya volvemos. Tómense pues. Que es el mes de la niñez y la recreación. Queremos sentirnos protegidos. Brindanos amor y cuidado. Hola, me llamo Maximiliano. Te invito el 21 de abril a ir al Parque Lleda. Una movilización de derechos de los niños y niñas y adolescentes. Hola, soy Juana. Quiero invitarte este 27 de abril a la conformación de la Red de Protección Niños y Niñas y Adolescentes en el Parque Norte. Te esperamos. Alcalde, seguimos acá con el programa. Qué bonito el contacto con la comunidad, realmente. Ahí me estaba mostrando unas fotitos con sus niñas. Él le dice así a sus niñas.
A mis viejitas en los barrios. Ah, sí. Una belleza, ¿no? Sí, niñas, llegamos acá, realmente es muy chévere. Porque justamente estamos hablando, pues vamos a hablar con la Secretaría de Inclusión Social, pero es sí, que este mes, el mes de abril, alcalde, es el mes de los niños. Sí, así es. Y aquí, vamos pues, entonces acá a ver qué es lo que están haciendo, sí. Vane, contanos a ver. Están haciendo una recreación, alcalde. Pero mejor que sea el secretario que nos cuente, que lo vemos por acá. Secretario, Luis, venga, venga, acá, hombre. Venga. ¿Qué más, Luis? ¿Bien o no, hermano? ¿Cómo va? ¿Qué más, hermano? ¿Bien o no? Me alegra verte. ¿Y esta ¿Cómo estás? ¿Todo bien o no? Bien, ¿cómo gracias, estás, Vanessa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues bueno, secretario, ¿qué es este espectáculo que estamos viendo tan lindo con los niños de fiesta, de carnaval? Bueno, aquí estamos con los chicos y las chicas de las diferentes comunas y barrios de Medellín que constituyen el Consejo de Niños y Niñas, y Santiago Ávila ha sido una persona muy dedicada, es uno de los consejeros. En Medellín tenemos 440 consejeros en todos los territorios, como el Consejo Municipal, pero de los niños y niñas en cada territorio. Son 22 en cada comuna y corregimiento de Medellín. O sea que es muy importante lo que Santiago les va a contar, qué hacen, por Santi, qué. Santi, cuente pues, hermano, ¿cómo van las cosas? Ve, acá está. Venga, esto. Coja este. Ah, bueno. Muy buenas noches. Sí, como decía el doctor Luis Bernardo, el consejo es la oportunidad para que nosotros participemos, incidamos en los procesos de la ciudad. No solo quedarnos en la queja, sino pasar a plantear soluciones y propuestas para mejorar la ciudad. Okay. Como decía, somos más de 400 consejeros, somos no solo desde el municipio, sino desde la ruralidad también, en las 16 comunas de Medellín y los 5 corregimientos. Muy bien el trabajo que hacen, felicitaciones, sí, de muchas verdad. Gracias, doctor. Muchas gracias por Pero entonces todo. Ustedes son como concejales en cada uno de sus territorios y trabajan también con niños en condición de vulnerabilidad. Es un trabajo muy bonito el que ustedes realizan. Claro que sí, nosotros nos enfocamos principalmente en las poblaciones más vulnerables y toda la temática que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. Y todo este proceso a mí me ha servido y estoy convencido de que los niños, niñas y adolescentes de Medellín tenemos mucho que decir. Como lo decía anteriormente, no solo quedarnos en la queja, en los reclamos hacia la institucionalidad, sino plantear propuestas y soluciones desde los territorios. Es la vivencia que tenemos día a día en nuestras comunidades. Importante, yo quiero añadir, y es que ellos hacen una labor de mucha prevención, de trabajar con las familias, con las mamás, con los papás, previniendo el maltrato a los niños, haciendo de verdad que las familias se conviertan en una red de protección para los niños y niñas, que es lo que está buscando la alcaldía de Medellín en todo el tema de niñez. Qué bien, alcalde. Aquí tiene un futuro usted, señor. No, estos son muy trabajadores, ya lo había alguna vez escuchado. De un liderazgo muy importante en la ciudad y seguramente va a seguir desarrollando. Así es. ¿Y aquí gracias. ¿Quién más sigue, pues? Bueno, el tema, este hombre que está tan elegante acá. Oiga, vino muy elegante, sí, hermano. Nos sentimos. Nos hizo quedar mal, sí. Papá. Soy profesor de meditación. Ah, ¿sos profesor de meditación? Pero nosotros lo traemos. Van a necesitar unas clasecitas de meditación. ¿Ah? Un poquito. Este hombre es muy importante y lo traímos por ¿Cuál una es tu cosa? Nombre? Brenner Ibargüen Murillo. Sí. Brenner, un gusto, hermano. Un gusto es mío. La próxima vez me avisa que se va a venir así, pues, hermano, para ponerme las pilas. Es muy lindo, Brenner. De verdad, achantados con este hombre y aún así. Este hombre es un testimonio vivo de lo que ha sido el proceso de niños de la calle de nosotros y cómo él desde los 13 años empieza avanzar y hoy es un profesor de meditación y él quiere contar el testimonio a los... Reiner, adelante, hermano, y felicitaciones. Qué orgullo estar acá con vos, hermano. ¿Ah? Muchas gracias. No, yo en algún momento tuve algún problema con las drogas, con la adicción, pero logro superarlo. Llego al diagnóstico de derivación, un poco confuso, y de ahí soy derivado de Fundación Hogares Claret, el Hogar de la Libertad. ¿A los cuántos años llegaste ahí en ese momento? A los 14, más 14 o menos. Años. ¿Y desde cuántos años estabas en la calle? Estuve paulatinamente, estuve desde los 13, entonces iba al diagnóstico, volvía y me iba, haciendo como un proceso de apego. Entonces, pero la calle, sí. ¿Cuándo llegaste a la calle? A los 14. Pero a los 14 me topo con la oportunidad del diagnóstico, pero me aburría un poquito, entonces volvía y me iba porque para mí era más satisfactorio estar de pronto en otros sitios. Hasta que se genera el enganche y encuentro mi sentido de vida y llego a la Fundación Hogares Claret y termino un tratamiento de 16 meses.
desde ese entonces hasta el día de hoy, estoy abstemio a las drogas en todos los aspectos y empecé a soñar, volví a vivir de nuevo. Ya me encuentro cursando el octavo semestre de psicología y ahora soy profesor de meditación y consejero en drogodependencias. Esto hace que pueda aportar y llevar el mensaje a las personas que tengan problemas de adicciones en colegios, instituciones, pueblos y todas las personas que lo necesitan. Qué tan bacano, hermano, ¿verdad? Qué alegría escucharte. Y te felicito, ¿viste? Totalmente. De verdad, qué ejemplo. Muchas gracias. Una pregunta, ¿en qué universidad estás? En la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Imagínate el ejemplo que es este hombre. Y cuente, ¿qué le dice a los compañeros? No, a mis compañeros, a los adolescentes o a los adultos, también trabajamos con el programa adultos, y a los niños. El consejo que les daría en realidad es que sueñen, no permitan que les corten los sueños, porque ahí radica todo, y encontrar el sentido de vida. Víctor Frank, que sobrevivió a toda esta cuestión nazi, dice en un libro que nosotros no perdemos el sentido de vida y cambiamos cuando lo encontramos. En el momento que lo encontremos, resignificamos la historia, y sí se puede, en todos los aspectos sí se puede. No hay cosas imposibles sino seres incapaces. Ah, espectacular. Todos. Qué sorpresa. Ay, está hoy, ¿no? Pues, gracias, me parece lo mejor. Un testimonio importante porque le está diciendo a otros chicos y a otras personas que sí es posible salir del tema de las drogas. Una pregunta, Brenner. Vos sos de Medellín. ¿Dónde naciste vos? En Cali. Yo nací en Cali, pero por cuestiones de violencia nos vinimos, bueno, a una temprana edad. Y hace... ¿Te viniste desde muy pequeño? Sí, desde los 3 años estoy. ¿Y tus papás están todavía en Medellín? No, señor, soy huérfano de padre y madre. Sí. Somos 6 hermanos que empezamos pues a luchar. O sea, ustedes cuando se vinieron de Cali por causa de la violencia, ya tu papá y tu mamá no estaban con ustedes. No, señor. ¿Te viniste con quién? Nos vinimos con mis hermanos y entramos a un lugar de protección un tiempo y ya luego nos hicimos a pulso. Mire, esa es la historia de lo que pasa en nuestro país. Entonces, violencia, llegan a otra ciudad sin oportunidades, abrir camino. Si no hay quien dé una mano amiga, mire lo que puede terminar y donde terminó en la calle. Gracias a Dios encontró gente que lo apoyó. Sí, sí. Y sobre todo tiene una gran fuerza de voluntad y no solo es salir adelante y no servir de ejemplo para muchas otras personas. O sea, para todos sos un ejemplo, para que sepas. La verdad, qué alegría conocerte. Muchas gracias. Igual me alegra demasiado. O sea, todo el mundo debería conocer tu testimonio. Yo me siento honrado de poder estar aquí, en serio, y fue una sorpresa para mí porque iba a dar un curso de meditación en este momento a las familias. Estamos con 15 familias enseñándoles a meditar. ¿Cómo arranca un curso? Dale pues un mini curso aquí de meditación a este que sí lo necesita. Yo también lo necesito, sí, Vanessa. Lo necesitamos todos. ¿Cómo es un mini curso de meditación aquí para toda la gente que te está viendo también en Telemedellín? Y bueno, para nosotros. Un curso de meditación consta de 7 pasos, en los cuales hablamos en unas conferencias de los efectos de la meditación trascendental en varias áreas de la vida. En una de ellas es el potencial mental, otro en cómo mejora la meditación la salud, cómo puedo tener un comportamiento social ideal y cómo puedo aportar a la paz mundial. Después de ahí hablamos de los mantras y la tradición, porque es una tradición hindú, viene de una técnica de la India. Los mantras son los sonidos. Los sonidos. Apoyadores de vida, sí. Ay, yo he ido a... Y posteriormente, después de tu iniciación y cuando te den tu mantra, tenemos otros 3 días en los que hablamos con base a la verificación de tus experiencias, lo que tú sientes en casa, cómo te va con tu meditación. La retroalimentación. Haces, sí, de todo el proceso de meditación trascendental. Es algo inefable, difícilmente se explicar, y hace 4 años la practico. Hace 4 años practico, sí, y el cambio es drástico. No, este man. No, y ahora soy profesor de meditación. Y una cosa resaltar de estos dos chicos, de estos dos jóvenes, es que no solamente tienen un proyecto de vida, sino que también están ayudándole a otros, sí, a su sector. Este hombre es un líder en Campo Valdés. Sí. Y este, ¿cuántos años? Santiago es un... 15 años. Santiago, no, mándeles... Yo había que verlo cuando estaba más chiquito, claro, él paraba y hablaba, parecía un viejito, ¿no? Este es un bacán también. Pero usted podía mandarle un mensaje a los jóvenes también. ¿Sabes por qué? Por lo de viejito. No. Santiago, ¿qué le va a mandar, sí, usted a los jóvenes, Santi, también? Para que pues, participemos, hermano, más y estemos más metidos en el cuento de ciudad y que aportemos más. No, la invitación, porque estoy seguro que hay mucho potencial pues acá entre los jóvenes acá en Medellín. Usted lo sabe, alcalde, la importante acá es que haya mucho compromiso, porque muchas veces la gente se previene mucho y se abstiene de liderar procesos muy bacanos, y falta es comprometernos.
pero yo sé que acá hay venga mucho por aquí, liderazgo. Santi, que se me le estaba yendo el sonido. Bueno, estaba diciendo que acá lo que falta es mayor compromiso, porque el potencial ya está acá, los jóvenes, de los niños, de las niñas y de los adolescentes, entonces mayor compromiso para liderar procesos muy especiales acá en la ciudad. No, qué muy bien, pero mira, el compromiso tiene que ser de todos, sí, pues. Y de Luis hace un trabajo, la verdad, muy bonito en la alcaldía. Es un trabajo, diría yo, muy, muy complejo, pues muy gratificante. Yo fui compañero con Luis en el consejo, éramos compañeros desde que yo arranqué en el 2004. Yo tenía un poquito más de pelo y este tenía el pelo negro. Ya no tiene ni uno. Y tenía oso, esto era un personaje. Entonces, éramos muy buenos amigos en el consejo y siempre Luis Bernardo era el que hacía los debates de temas sociales en la ciudad. Entonces, de todo el tema social, de cómo atender los grupos vulnerables, que los niños, que los adultos mayores, que las personas, los habitantes de calle, que los grupos indígenas, que los grupos escolares, todo. Y ahora Luis tiene la oportunidad en la alcaldía de trabajar esto. Es una ciudad, Vane, donde todavía hay muchas desigualdades sociales, donde los temas sociales y la lucha social es muy grande y donde ojalá alcanzara la plata para todo. Entonces a Luis le toca hacer magia y milagros con todo esto, pero entonces ahí donde cobra importancia cosas como estas y es tantas organizaciones que hay, tanta gente buena que ayuda. La alcaldía tiene muy buenos aliados. Con Luis nos reunimos mucho con todas las organizaciones sociales. Con la academia. Apoya, con la academia. Ese apoyo aquí de todo el mundo, empresa, universidad, estado, funciona muy bien y hace un trabajo. Yo quiero agradecerle a Luis, felicitarlo por el trabajo que hace, a él, a su equipo, porque no es fácil. O sea, créanme, es un trabajo fuerte, pero imagínese usted con un solo caso que se encuentre así con el Brain de Santiago. Con cada eso, con esto uno se motiva a decir, vea, es que se puede y vale la pena. No, muchas gracias y felicitaciones. Y aquí hay una invitación también que aprovecho y ahora inclusive podemos hablar porque es muy importante en este mes de abril la red de protección que vamos a hacer el lanzamiento ahora el 27 de abril en el Parque Norte y que el alcalde va a estar la primera dama, muchas organizaciones sociales, empresarios, el ICBF, la academia, Pegaucho, empresarios que van a decir nos vamos a unir a proteger la niñez. Esto que está ocurriendo hoy es un mensaje de decir que primero que necesitamos proteger a los niños, que no podemos ser indiferentes ante los problemas de los niños. Estos dos jóvenes son la muestra que es posible. Y muchos de estos jóvenes que están en las consejerías de los barrios están diciéndoles a otros que se unan a esta causa y a las familias también, que tienen que ser familias protectoras, alcalde. Nosotros nos duele muchísimo encontrar que a veces las familias que tienen que ser el entorno protector de afecto, de seguridad para los chicos, se vuelvan a veces sitios de digamos, muy violentos, sitios de mucha falta de convivencia. No, es que lo hemos hablado, fíjate en los debates que vos hacías, yo acompañaba a Luis en eso, en el consejo, y lo que hemos visto estos años es, muchas veces, en muchas oportunidades, el sitio más inseguro de un niño a veces es su propio hogar, y es una tragedia, o sea, y aquí hay una reflexión que hay que seguir haciendo, y yo no me voy a cansar de decirlo, mira, el tema de las violencias, el tema de la violencia contra la mujer, contra los niños, contra los abuelos, tema de la violencia intrafamiliar, tema de la violencia intrafamiliar. Aquí nosotros estamos fortaleciendo mucho más el acceso a la justicia real, a la justicia cercana, las casas, los temas de familia que estamos trabajando muy fuerte, todo el tema de las comisarías de familia. Hemos subido el presupuesto de manera drástica para fortalecerlo mucho más y que la gente sepa también que tiene derechos. Hay gente que cree que no tiene derechos, entonces la golpean, la tratan mal, dicen, no, es que esto es lo normal porque vivió en ese entorno, ¿no? A veces, créeme, Vane, hay mucha gente en la ciudad que hay que decirle, venga, es que usted tiene derecho, a usted como mujer no le pueden pegar, no la pueden maltratar, no la pueden violar, no pueden abusar de usted. Hay gente que ha crecido con un ambiente violento y dice, no, esto es lo normal. No. A los niños, mire, denunciar todo. Sí. Entonces, es un llamado que nosotros hacemos y es a cuidarnos entre todos. Mire, en el la sociedad no sea indiferente a esto que ocurre. En el consejo, Federico y yo y otros concejales recorríamos la ciudad en el año 2004 y cuando estuvimos en el consejo, y uno ver territorios, alcalde, como el de la calle Abejorral y sitios de la ciudad donde había abuso hacia los niños, había explotación sexual. Ese tipo de cosas son las que estamos avanzando. Sí. Mire, yo quiero dar una cifra que nos alegra mucho en medio de a veces de toda esta preocupación y de toda esta dimensión de los problemas sociales.
cómo el año anterior logramos sacar 300 niños de la calle de la ciudad de Medellín que estaban en explotación, en violencia, en trabajo infantil, en mendicidad, niños indígenas. Y yo creo que esa es la mejor noticia que también tenemos, es cómo estamos quitando a los niños de todas esas violencias. Y este es el reflejo también de lo que estamos haciendo. Y en una cosa que el alcalde tiene razón, no podemos seguir siendo indiferentes. Cualquier vulneración, cualquier situación de violencia hacia los niños, denunciar al 123 social, que lo hemos fortalecido para que tenga una respuesta mucho más eficaz. Y quien haga una violencia hacia un niño, tenga toda la carga de la ley y del Estado, porque nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Bueno, vamos, yo los voy a invitar. Sí. Tenemos que seguir, ¿cierto? Sí, pero vamos a seguir acá, porque acá están los niños. Yo les quisiera dar las gracias. Yo pienso que es... Ah, tú tienes micrófono. Sí, tiene micrófono. Sí, qué pena. Yo pienso que es un logro de altruismo, y aunque nosotros constantemente no estemos en contacto con ustedes, yo sé que gracias a ustedes muchas personas han logrado cambiar en algún aspecto de su vida mínimo, porque ustedes desde allá transversalizan toda la cultura, todo, y eso nos permea. Entonces yo considero, y les extiendo la invitación para que aprendan meditación trascendental. Hagamos científicamente, meditación con Brainer, sí. Hay muchos estudios comprobados que mejoran notablemente problemas de salud y ayuda a tener ideas más claras. A ser más conscientes. Mucho Brainer, más muchas conscientes. Gracias, hermano, y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Gusto conocerte, ¿oíste? Brainer. Y felicitaciones. ¿Oíste? Qué bueno contar contigo. Entonces. Bueno, muchas gracias, alcalde. Gracias, papá. Por la invitación. Me alegra verte, hermano. Igualmente. Y felicitaciones, Santi. Por lo que haces. Santi. Venga, vamos para allí. Venga, vamos. Brainer, usted tiene que pasar por ahí abajo. A ver, ¿qué están haciendo por acá? ¿Cómo están? Mira, el alcalde. ¿Cómo te ha ido? Niñas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué más, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo han estado? ¿Qué más, querida? ¿Cómo va? ¿Y qué hubo, pues? ¿Qué has hecho, pues? Pedro Petronio. ¿Qué hubo, pues? ¿Bien o no? ¿Cómo han estado? Los derechos de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Niños, ¿cómo han estado? El mes de abril, que se nos viene para hacer la red más grande, protectora. Claro, de una. Adolescencia. Claro. De todos. Ah. De eso se trata, porque contamos. ¿Y vos qué vas a tener celular o qué, hombre? Sí. ¿Sí? Ah, güey, madre. ¿Qué vas a hacer? Pues, ¿qué? ¿Te vas a tomar una selfie? Hágale, de una. ¿Metemos a Vanessa ahí o qué? O solo el alcalde. Dale, pues, no, hágale, solo el alcalde. Es que bueno. Sí, sí, tocó. Yo te vi. Es el hombre del caballero del buen trato, vea. Niño, me alegra mucho verlo. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo está? Claro, muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de acompañar acá a los niños y a las niñas y al señor alcalde, por supuesto. Y el caballero del buen trato, para darles ejemplo a los niños y concientizarlos de qué. Muchas gracias. Efectivamente, ¿sí? Además, porque debemos tener muy en cuenta que el buen trato será la herramienta para que todos vivamos felices. ¿Cómo? Adultos, garantizar los derechos de los niños y las niñas, y obviamente para que ellos pues disfruten de todos sus derechos. Qué bien, alcalde. Pedro Petrón. Toda la sociedad. Contamos con toda nuestra ciudad para que el mes de abril sea un mes para jugar, proteger y respetar a nuestra infancia y nuestra adolescencia. Muchas gracias. Un compromiso. Muchas contamos gracias. Con vos. Muchas gracias. Así era el bigote de Luis cuando estaba en el consejo. Pueden tomar más fotos, niños. Claro, ven pues para acá a ver. Pedro Petrón. A ver, pues. Tienen que aquí saludar así. ¿Cómo están? ¿Ah? Bien. Alcalde, sígalo saludando. Niños, ¿qué cómo están? ¡Bien! Ah, ustedes se le ganas, escucharon, pues, mano. No, ah. Le tomaron la sopa, como le decían a uno. ¿Y estamos contentos? Bueno, ¿y qué vos? Quieren decir, pues? Sí. Cuenten a ver. ¿Qué le quieren decir al alcalde? Ah. Que más escuelas. Que más escuelas y... Que siga probando Colombia. Ay, qué bueno, sí. Me y entonces ustedes se manejan bien y se respetan, sí. ¿Cierto? Ay, me da carita que una, no. Ellos quieren dar una. A ver, una, ¿quién es un hincha de Nacional aquí? ¡Yo! ¿Y de Medellín? ¡Yo! Está muy bien, yo también. Este también. ¿Qué más quieres decir? Pues pónganle ganas, pues, hombre. Sí, no, sería muy bueno preescolar para allá, para Zamora, que no hay. Hay muchos niños sin estudio. Sí. Entonces no estamos educando a nadie. Porque listo, primero, querida. Es el estudio para Zamora. Así es, para y ahí vamos fortaleciendo el tema de buen comienzo, sí. Más jardines infantiles, sí. Más colegios, más cupos. Y bueno, pues una pregunta, a ver, ¿todos están estudiando? Sí. Ojo pues, hay que estudiar y bien juiciosos.
Y un consejo para todos niños, mucho respeto con los demás, ¿listo? Sí. Respétense mucho. Señor alcalde, le queremos dar las gracias por el proyecto de Ciudad de Niños, Niñas y Adolescentes. Le queremos contar que es un proyecto que ha sido muy exitoso, se están haciendo muchos desarrollos gracias a este. Le queremos dar las gracias especialmente a la Unidad de Inclusión y de Niñez y muchas gracias por brindarnos esta oportunidad. Gracias a ustedes de verdad. Y vamos a seguir trabajando. Muchas gracias también a, le quería dar a usted, a la Unidad de Niñez, pues que nos ha brindado el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Quería decirle que me parece que abrir este mes de los niños así es muy valioso y que no solamente los cumpleaños, para los niños los cumpleaños y el Día de los Niños sea importante, sino sí, que sean escuchados. Que sean todos los días. Todo el año. Sí, hay un mes que es el de los niños que este mes de abril, pero lo que hay que hacer es que sean todos los días, ¿sí o no? Claro. Estamos bien. Niños, muchas gracias. Me alegra mucho verlos, pues. Pero y verla a todas ánimo, ustedes. Pues. Ya se pero para ellos están viendo pues por Telemedellín. Sí, saluden pues. Y por Teleantioquia también. Ay, sí, señor. Ah, chao. Despídanse gracias, pues. Chao. Gracias, gracias. 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 Bueno verlo.